The same Hashem Elohim Israel Mimini Mihael Umismoli Gabriel Umefonai Meachorai Rafael Ba'el Roshi Sechinael. Bienvenidos a esta clase relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh, donde los misterios de los cielos son puestos ante ustedes aquí en la tierra. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y comenzamos con el cántico de los Malachim, el Shir HaMalachim, el cántico de los ángeles, ¿sí? Que tiene 16 palabras. Y en esas 16 palabras, en lenguaje sagrado hebreo, en lenguaje de los cielos, en la Shon HaKodesh Ibrit, que les voy a mostrar, y aquí está la transliteración, se encuentra una palabra sagrada de 16 letras, llamada Notarigón Segulá, acróstico sagrado, que se conforma con la primera letra de cada una de estas 16 palabras. Y obtenemos este Notarigón sagrado. Vet, Yud, Alef, Yud, Mem, Mem. Bav, Gimel, Bav, Alef, Bav, Reish, Bav, Reish, Shin, Alef. Que tiene una gematría sagrada de 2 para Bet, 10 para Yod, 1 para Alef, 10 para Yod, 40 para Men, 40 para Men, 6 para Bat, 3 para Gimel, 6 para Bat, 1 para Alef, 6 para Bat, 200 para Reish, 6 para Bat, 200 para Reish, 300 para Shin y 1 para Lev, que sumando el alma o gematría de todas estas 16 letras del lenguaje sagrado hebreo, obtenemos la gematría total 832, y 832 reduciéndolo en gematría Katán es igual a 8 más 3 más 2, igual a 13, como los 13 atributos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruj Hu, aleluya. Y 1 más 3 es igual a 4, igual que la letra Dalet, que nos conecta a la esfera de conciencia divina del árbol de la vida llamada Geset, de la bondad, misericordia, piedad, caridad, que se encuentra en el pilar de la derecha del árbol de la vida, el pilar de la misericordia, aleluya. Y tiene un cántico sagrado. Vaya, aya, mama, vaja, va, ava, rava, ra, sha, a, aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y aquí tenemos el notarigón segular de las 16 letras que conforman este cántico especial de los Malachim, de Shir HaMalachim, el cántico de los ángeles. Shir HaMalachim se escribe Chin, Chin, Yod, Resh, HaMalachim, Hei, Men, Lamed, Alef, Kaf, Yud, Men, Final. Shir HaMalachim. El cántico de los ángeles. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y ahora les voy a compartir un sello sagrado con este cántico o bendición de los ángeles, es decir, HaMalachim, donde en su centro se encuentra el nombre inefable, el nombre santo de Israel, el nombre
de Mijael, el nombre Gabriel, el nombre Uriel, el nombre Rafael y el nombre Sejinael. Alrededor verán el nombre, los nombres de los cuatro malajins, los nombres santos de Yohei Bahei, Israel, Shaddai, y la letra número uno, la letra Aleph, alrededor seis veces, con los cuatro ojos que representan los cuatro custodios divinos o celestiales o malajins que rodean el templo del corazón, el templo que nos conecta al trono santísimo de Hashem Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, aleluya. Y este es el Kameha Segurat o escudo o sello de protección sagrada del cántico de los ángeles, Sir Hamalahim, Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Se despide de ustedes Morena Andasuta. Hasta la próxima clase relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Recuerden volver a ver este video que será incorporado a mi canal de TikTok. También poseo cuenta en Facebook y en YouTube. Buscáis bajo el nombre de Moré Nanda Sutta. Y allí encontraréis mucha información de la sabiduría ancestral hebrea, de técnicas de gimnasia, de sanación, de Mekubal Kabbalah Kadosh, transmisión y recepción sagrada, y técnicas antiguas guerreras de defensa y protección física. Makabisilat, aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Shalom, be shalom.